Dame un segundo. Voy a compartir acá mi pantalla y ya. Bueno, entonces espero que, que ya estén viendo mi pantalla. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por conectarse a esta primera conferencia del día de cuarentena con Geociencias. Estamos muy contentos eh, porque, digamos que la receptividad de todos ustedes ha sido maravillosa y eso es lo que. Pues nos sostiene en estas iniciativas, que, que ustedes eh, se interesen, que les eh, gusten las conferencias, que participen y que encuentren mucho interés pues, en, en el conocimiento que todas las personas están compartiendo. Entonces sean bienvenidos. Eh, solo quiero hacer nuestros cotidianos eh, anuncios parroquiales. Eh, bueno, contarles que hoy arrancamos con esta conferencia de Viviana y a las 7 de la noche vamos a tener esta de Ryan Schultz sobre fracturamiento hidráulico eh, y sismicidad inducida. Eh, va a ser a las 7 de la noche y mañana tendremos dos conferencias a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde y cerramos el día y la semana con eh, la conferencia de retos de la generación 2030. El cronograma de de nuestras conferencias, está confirmado hasta el 19 de mayo, me disculpan ahí que no he actualizado esa, esa fecha pero vamos hasta el 19 de mayo con conferencias, si alguno quiere ofrecer alguna conferencia me puede escribir por cualquiera de estos, de estos medios y si también quieren tener acceso pues al cronograma también me pueden escribir o seguirme y, y lo van a encontrar y también pues los invito a seguir las redes sociales de la ACGP de la Sociedad Colombiana de Geología o de la Universidad Nacional porque en, en todas sus, sus redes sociales también están compartiendo pues, el, el cronograma de nuestras actividades. Eh, contarles que eh, ya llegamos a, a 3150 seguidores en eh, el canal de YouTube, eh, en donde estamos poniendo la grabación de nuestras conferencias, para que si alguno se la pierde o quiere repetirla, etcétera, pues puedan encontrarlas allí. Entonces, los invitamos a suscribirse, eh, a seguir el canal de Cuarentena con Geociencias y, pues, eh, revisar todas estas eh, conferencias que hemos tenido ahí. Y agradecer profundamente a Laura, Jimena, María Fernanda, María Paula y a Oscar que nos han venido ayudando en ese ejercicio de, de subir los videos, de mantener el canal actualizado y, y demás. Eh, recordarles que las presentaciones de nuestros chicos tesistas. Con Continúan. Hoy tendré la presentación de Sonia Cardoso a las 4 de la tarde sobre eh, este tema tan interesante para la industria de los hidrocarburos. Entonces, los invito a que se conecten también a las, a las eh, presentaciones de tesis de nuestros estudiantes de geología, ingeniería geológica, geociencias, eh, ingeniería de petróleos, etc. Recordarles que las conferencias técnicas de la ACGP continúan. Hoy a las 5 de la tarde tendremos esta. Eh, Conferencia que es bastante interesante, retos y oportunidades en la consulta previa. La va a ofrecer el exdirector de consulta previa justamente, el Ministerio del Interior. Entonces, los esperamos, será por este mismo canal que estamos utilizando el día de hoy. Y eh, la próxima semana tenemos esta conferencia de Héctor Alfonso, el 14 de mayo, jueves a las 5 y media de la tarde. También muy interesante. Se llama Todo lo que quiso saber sobre exploración sísmica y nunca se atrevió a preguntar. Entonces están cordialmente invitados. Recordarles que en el canal de YouTube de la ACGP ustedes encuentran todo el material que hemos estado preparando y produciendo en el marco de nuestra campaña Ciudad Geológica en Casa, que es una campaña que busca, eh, digamos, divulgar conocimiento en ciencias de la Tierra con muchas personas y sobre diversidad de temas. Entonces los invitamos a, a seguir el canal. a observar los videos que hemos venido preparando durante esta cuarentena y que ojalá, si les gustan, pues los puedan compartir con sus familiares y con sus amigos y más personas tengan acceso a este conocimiento tan bonito que, que nosotros estudiamos desde las ciencias de la tierra. Recordarles la conferencia de mañana viernes a las 6 de la tarde, Retos de la Generación 2030, que está liderada por nuestros estudiantes de capítulos estudiantiles de la ACGP y de la Sociedad Colombiana de Geología van a discutir un poco sobre cuál es el rol que tiene esta generación, cuáles son los retos que está enfrentando y cómo podemos pues entonces asumir todos eh, esos retos con nuevas ideas, con nuevas estrategias. Eh, entonces los invitamos a todos que porque entre todos construimos pues esas, esas ideas y esas estrategias. Eh, la próxima semana eh, tendremos esta conferencia en el marco de los Tuesday Talks de APG con Carolina García el martes 12 de mayo una conferencia bastante interesante los que tienen la oportunidad la, han tenido la oportunidad de escuchar a carolina pues saben eh, la pilera que ella desborda y, y lo interesante pues que es escucharla entonces eh, ojalá pueden, puedan conectarse a esta conferencia y finalmente eh, contarles que el congreso colombiano de geología del próximo año ya tiene sede se escogió a la ciudad de medellín para realizarlo entonces extenderles la invitación para que se agenden está programado para agosto del 2021 y espero pues que nos veamos todos que ya podamos vernos todos y, y abrazarnos otra vez en, en medellín el próximo año y finalmente pues eh, ya les hemos venido anunciando que la tercera temporada de cuarentena con geociencias eh, se está organizando va a ser por países la última semana de este mes de mayo vamos a tener a chile la primera del mes de junio vamos a tener a México la segunda de junio a Ecuador la tercera de junio a Argentina y la última semana del mes de junio va a ser estar dedicada completamente a patrimonio geológico y paleontológico entonces esperamos pues que esto siga siendo de interés para todos si tienen colegas de alguno de estos países que quieran participar eh, los pueden remitir a con, a, a conmigo o con clemencia para eh, incluirlos pues en, en la agenda Recordarles pues que mantengamos los micrófonos y las cámaras apagadas para que la conferencia transcurra lo más tranquila posible y eh, recuerden que el chat está habilitado para las preguntas. Entonces al final pueden compartir eh, todas las preguntas por allí y las leeremos para que Viviana las pueda responder. Eh, sin más eh, preámbulos, yo dejo hasta acá. Eh, agradecerles a todos por conectarse, por supuesto, y Viviana. Agradecerte a ti por acompañarnos es de verdad un placer poder escucharte. Eh, para mí pues fue una grata noticia conocerte y, y conocer el tema de tu trabajo. Entonces estamos muy ansiosos por escucharte. Mil gracias y bienvenida. Bueno no, mil gracias a ustedes. Me, me están escuchando. Sí te escuchamos, perfecto. Ay, perdón, que saqué la pantalla. Bueno. Pues, eh, primero que todo, pues, mil gracias a ti, Flor, por la invitación. Eh, para mí es muy grato estar acá y rodeada seguramente de tantos colegas. Me imagino que la mayoría de las, de las personas que están aquí acompañándonos hoy eh, son geólogos o ingenieros de petróleos. Yo creo que hace mucho rato que no estaba en un grupo, con un grupo tan grande seguramente de, de colegas. Eh, pues porque hace mucho rato estoy dedicada a temas de planeación y ordenamiento territorial y aunque por supuesto ahí también encontramos geólogos que son súper importantes, ingenieros de en el tema de planeación y ordenamiento, pues digamos que no somos como tan comunes en este, eh, digamos, dentro de este grupo eh, de la planificación territorial y el ordenamiento. De pronto en los últimos años un poco más porque se ha venido posicionando de una buena forma y gracias a Dios todo el tema de la incorporación de gestión de riesgo en los planes de ordenamiento territorial. En todo caso pues para mí es un gran placer estar aquí con ustedes y poderles contar estas reflexiones que hemos venido haciendo y este estudio que hemos venido desarrollando alrededor de eh, pues del tema de las pandemias y el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial. Derivado obviamente de la situación actual en la que estamos, eh, de pandemia que nos está afectando a todo el mundo eh, y, creo que, y creo que es un momento, eh, como hablaba ahorita con Flor, en el que, en el que es muy importante que desde, la, desde el conocimiento de cada uno, desde lo que lo apasiona cada uno, desde lo que cada uno puede sentir que puede aportar como a los otros y a la sociedad, empezar a hacer eh, esta serie como de reflexiones que nos permitan a, a todos eh, llevar este proceso, digamos, de pandemia y de transformación de la mejor manera, de la mejor manera posible, eh, pues tratando de minimizar las consecuencias negativas y sobre todo tratando de evitar que eh, las acciones que desarrollemos eh, reproduzcan condiciones que no queremos reproducir. Entonces creo que esas, esas reflexiones son, son muy importantes desde cada cual y creo que esa es como nuestra función en la sociedad, en el marco de la situación que estamos eh, viviendo hoy en día. Y bueno, entonces eh, el, el día de hoy... Liliana, eh, ya... perdóname. Sí. Eh, porfa, puedes volver a compartir tu pantalla. Ok. Ah, yo aquí pensando que estaban viendo <laughs> sí, okay. no te preocupes <risa> <risa> listo okay, perfecto listo. bueno eh, bueno entonces eh, como les estaba contando bueno la, la idea de hoy esas es pues les les quiero contar un poco pues como un análisis que hemos venido no hay audio tiempo. aló aló ¿Me escucha? Jaime, eh, sí, sí, estamos escuchando a Viviana. Okay. Listo, dale. Okay, listo. Eh, entonces les estaba contando, pues, que la reflexión que, que hemos venido haciendo eh, a partir, digamos, de este evento que nos tocó vivir, este evento histórico, y que ojalá no tengamos que repetir muy prontamente. Es, digamos, es, es a partir digamos, de lo que estamos viviendo, pero también qué ha pasado antes en nuestra sociedad y en la humanidad, de lo cual podamos eh, derivar pues como aprendizajes. Y entonces el día de hoy precisamente les quiero presentar ese, ese análisis de ese recorrido histórico por las pandemias que han afectado el mundo y cómo esto ha influido en el desarrollo urbano y en el, y en el territorio. Y cuáles son las... Sí, ya lo hice cuáles son como las lecciones aprendidas cuáles son las lecciones aprendidas perdón no me pasa la pantalla cuáles son las lecciones aprendidas y un poco pues como las, las reflexiones de lo que de lo que puede ser de lo que puede implicar esta pandemia eh, para, la, para nosotros como sociedad a partir de esa lección y a partir también de lo, que hemos, de lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, un poco para iniciar, creo que es, que es importante hacer una reflexión de, digamos, el, desde el punto de vista de, de, de lo que es la población urbana a nivel mundial y eso qué implicaciones tiene, ¿no es cierto? Todos sabemos que eh, desde, hace, desde hace un montón de tiempo hemos venido incrementando la población de nuestras ciudades y hemos venido incrementando la población urbana a nivel mundial todavía tenemos todavía tenemos digamos una población rural significativa pero como por ejemplo vemos en esta gráfica eh, la proyección que nos muestra es a que la población urbana pues todos los días sea un poco mayor y eh, vemos que ya las proyecciones o sea que para 2050 ya la población urbana va a ser mm, bastante más importante que la población rural a nivel mundial esto, digamos, tiene pues, como unas implicaciones en el tema de las pandemias asociadas al tema de aglomeración. En esta gráfica también podemos ver eh, cómo eh, están, digamos, distribuidos los grandes y medianos centros urbanos a nivel mundial y vemos que hay una concentración muy importante de ciudades grandes de más de 10 millones de habitantes, o sea, ciudades muy grandes. Tenemos una cantidad de centros urbanos eh, que tienen esa población, que es una población que tiene un montón de ventajas, pero también puede tener desventajas. Y pues en estos días hemos tenido un montón de debates sobre el tema de la densidad y la concentración de la población. Y pues digamos que hay un debate muy grande acerca de si es bueno o es malo. Y lo que hemos concluido básicamente es que ahí, digamos, todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero esto para mostrar un poco que el tema de las ciudades es un tema, digamos, es un tema muy importante y es un tema que... Eh, que como vemos en la gráfica, pues digamos está muy desplegado a nivel, a nivel mundial estas ciudades que ya son de, de tamaño importante. Ahora bien, como también hemos visto y hemos podido, y hemos podido eh, percibir eh, en, en el proceso de evolución de esta pandemia con las noticias que salen todos los días, uno de los temas fundamentales en, el, en, el, en estas pandemias son los flujos. Los flujos, los flujos de población, los flujos de mercancía, y eso ha sido un tema relevante a nivel histórico para eh, eh, la expansión del, o propagación de las pandemias o, pues, o de las epidemias. Y esta gráfica es una gráfica que nos está mostrando solamente los flujos de mercancía por barco que hay en este, en este momento a nivel mundial. Cada una de esas líneas nos muestra toda esa cantidad de intercambio que hay a nivel mundial que es uno de los elementos, digamos como clave en este tema de propagación. Eso por barco y si vemos por ejemplo aquí en esta eh, en esta imagen vemos una representación de los vuelos que en tiempos normales, pues antes de que ocurriera la pandemia y entramos en estado de confinamiento, eh, se han, por todas partes en el mundo. O sea, es una cosa realmente increíble estamos muy conectados a nivel mundial estamos, estamos tenemos vuelos eh, permanentemente eh, entre, muchos, entre muchas ciudades y entre muchos países y esto pues es un tema es un tema digamos que pues que incide en la forma en la que se expanden este tipo de epidemias que se convierten en pandemias. Y que, como vimos, pues que en el caso de Colombia es uno de los, digamos, como el factor inicial detonante de que empezáramos, digamos, con el tema de contagios aquí. Eh, un tema muy importante, entonces, eh, y una reflexión muy importante es que, eh, según las Naciones Unidas, nosotros hemos tenido, hemos venido con un incremento importante. De epidemias eh, mundiales en los, últimos, en los últimos 30, 50 años. Pero eh, entre los años, por ejemplo, 2004 y 2005, está registrado un aumento del tercio de las epidemias y, en, y un aumento de 80 veces en, la, de, de, en las pandemias durante el siglo XX. Y esas tendencias, eh, según hemos visto en, los, en varios estudios, eh, es una tendencia que sigue, digamos, de forma incremental. Es decir, que pareciera pues que todos los días vamos a estar más y más y más expuestos a este tipo de epidemias que se pueden convertir en pandemias. Eh, y hay un, digamos, temas también eh, que vamos a ver ahora y es que la incidencia de esas pandemias epidemias depende de una cantidad de factores eh, que desde específicamente en este caso, desde el ordenamiento territorial y la planeación urbana, eh, pues se pueden tener incidencia pero que tienen mucho que ver con el tema de la vulnerabilidad de la población eh, y entonces estos las, los datos nos muestran que el número de fallecidos por enfermedades biológicas eh, fue un tercio más en los países menos desarrollados y fue 160 veces más en las partes más que en las partes más desarrolladas del mundo es decir las condiciones que tiene nuestra población en países eh, mucho menos desarrollados, que son condiciones pues, menos adecuadas y, ma y de mayor vulnerabilidad eh, física, generan al mismo tiempo pues, mayor vulnerabilidad para, eh, pues, a, estas, a estas pandemias. Eh, entonces, eh, esas vulnerabilidades normalmente, normalmente digamos, están asociadas también a muchos temas de planeación urbana y territorial. Eh, y están asociadas a, a la forma en la que nosotros diseñamos el territorio y construimos el territorio nosotros los seres humanos porque las ciudades y los territorios los hacemos y nos transformamos los seres humanos ¿sí? entonces aquí aquí hay temas como eh, el tipo de vivienda que se construye las condiciones de aireación de la vivienda eh, las condiciones de movilidad, el acceso a parques, eh, la forma también, los hábitos que tenemos y cómo propiciamos hábitos más saludables o menos saludables desde la planeación, todos esos elementos determinan, eh, son determinantes a la hora de mirar, digamos, el comportamiento de una epidemia en un, en un espacio, en este caso, urbano y de la propagación de esas, de esas mismas epidemias, eh, que en este caso la pandemia que nos afecta a nivel global. Y quería eh, empezar un poquito también haciendo una reflexión de, 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 acerca de qué es la ciudad, porque, porque cuando pensamos en la, la incidencia de las pandemias sobre las ciudades y sobre los territorios, entonces a veces tendemos a pensar que la ciudad es el espacio físico, pero no. Más allá realmente lo que hace la ciudad son las personas, ¿sí? Y aquí quiero traerles a colación dos reflexiones, y es que ya tú sí desde el siglo V antes de Cristo eh, había definido a la ciudad como la gente, la ciudad es la gente, y realmente el territorio lo hace la gente y lo transforma la gente, mucho más allá de ese espacio físico que representa el territorio. Y también una cita muy interesante de una de las planificadoras eh, más reconocidas eh, de los últimos tiempos, que es Jane Jacobs, norteamericana, que um, nos ha dicho: No hay ninguna forma lógica que pueda ser impuesta a la ciudad. La gente la hace y es a ella, no a los edificios, a la que hay que adaptar nuestros planes. Esto es esto porque es importante, porque es que cuando pensamos en la forma en, la, en, la, en cómo planificamos las ciudades, es importante eh, concientizarnos y entender que esa, esa, esa forma de planear nuestras ciudades es una forma que es de todos y que la construimos entre todos, y que no somos, digamos, unos técnicos diciendo cómo es que tiene que ser la ciudad y para dónde tiene que ir, porque finalmente la fuerza transformadora es la de la gente. Sí, digamos, hay unas orientaciones y unos conocimientos que uno que se pueden poner, obviamente, como al servicio de todo el mundo para generar reflexiones que nos permitan construir los territorios de la manera, digamos, más adecuada, más sana, más sostenible. Pero, digamos, no podemos desconocer que las personas son las que en esencia hacen el territorio, son los actores fundamentales que debemos tener en cuenta en esa construcción de esos territorios. Eh, pero entonces, digamos, ya teniendo como claro esto, quisiera, quisiera que empezáramos a mirar entonces, eh, pues, cuál es, el origen, cuál es el origen de las pandemias, ¿sí? Porque desde el origen y mirando la experiencia que hemos tenido a nivel histórico, podemos empezar a identificar elementos que nos pueden dar luces acerca de temas que tenemos que empezar a mirar en la realidad de hoy. Eh, y que tenemos que ir pensando también a, hacia futuro. Y es que entonces hemos visto a nivel histórico y hoy en día que las epidemias y las pandemias tienen básicamente tres tipos de orígenes. Uno, por condiciones de saneamiento ambiental, y ahí tenemos enfermedades eh, como el cólera, por ejemplo, que están muy asociadas a aguas contaminadas. Dos, eh, por origen eh, zoonótico, como... Eh, como la pandemia que tenemos hoy y tres en el tema de hábitos como pueden ser en las enfermedades derivadas de todo el tema de obesidad eh, que está asociada pues digamos a la, eh, a, la, a la a la a los malos hábitos que podemos tener los seres los seres humanos y ahí en ese en estos temas pues realmente a nivel mundial hemos venido avanzando bastante en el tema de saneamiento, aunque no lo suficiente porque todavía hay un poco más de 600 millones de personas a nivel mundial que no cuentan con, con saneamiento básico ni con acceso a agua potable y eso es un tema que eh, pues hay que seguir mirando y sobre el cual tenemos que seguir trabajando porque eh, la solución de este tema es una solución al mismo tiempo de salud muy importante. <coughs> eh, de otra parte vemos que las enfermedades zoonóticas Creo que es una, a veces como una, una noticia que a mucha gente le impacta de sobremanera, eh, es que el 75% de las enfermedades que afectan en este momento al ser humano tiene origen zoonótico. Eh, y esto nos debe pensar, nos debe llevar a reflexionar eh, cómo entonces tenemos que darle una prioridad eh, para mitigar ese riesgo de la generación de enfermedades zoonóticas y obviamente de su, de su propagación. Y el tercer tema, pues, es el tema de los hábitos que hemos visto también, que es una pandemia que, que ha venido afectando eh, toda la población a nivel mundial. Por ejemplo, todo el tema de los, de la, de las, de los malos hábitos alimenticios, de la, eh, de la, del sedentarismo, que todos están asociados a enfermedades cardiovasculares, a. Eh, a, a enfermedades a enfermedades que hoy representan el 70% de las de las razones de los eh, de la mortalidad de la población a nivel mundial entonces digamos que no son cosas que debemos de desconocer y que desde cada uno, desde la, digamos, desde la actuación y desde cada una de las profesiones y el trabajo que hacemos, tenemos, podemos desarrollar acciones que propendan por el, digamos, por el cambio de estos, de estos hábitos también. Esto no es un tema de salud, esto es un tema en el que la mayoría eh, de las personas eh, podemos, digamos, podemos tener alguna injerencia desde, desde, lo, desde lo que hacemos. Eh, bueno, eso ya se los había contado y el otro dato es que en los últimos 60 años han habido 435 enfermedades de origen zoonótico que han saltado de animales a humanos, que también, pues, creo que es otro otro dato que nos debe hacer como eh, ir a pues, pensar mucho en este tema. Esto es un mapa que quise un poco resaltar aquí el tema de las zoonosis primero porque es la causa de de la gripa que nos está afectando en este momento, eh, del COVID-19, pero además este mapa nos muestra y nos indica eh, los, los focos de enfermedades zoonóticas que han aparecido eh, y cómo su distribución a nivel, a nivel global. Y entonces aquí vemos cómo hay una concentración muy importante de esa generación de focos de enfermedades zoonóticas en países desarrollados. Eh, en Estados Unidos y Europa, que es donde vemos como mayor concentración. Eh, esto hay que mirarlo también con, digamos, aquí tenemos que, también que tener en cuenta un tema adicional y es que eh, puede existir también una relación en el hecho de que estos países tienen mucho mayor, eh, mucha mayor inversión en investigación científica y por lo tanto muchas veces puede ser que allá en, en Europa y Estados Unidos se identifiquen rápidamente esas, esas nuevas enfermedades que aparecen y en países con menos recursos y que invierten menos en ese tipo de investigaciones, pues no se alcanza a identificar enfermedades de origen zoonótico que pueden generarse, pero que pueden ser, digamos, no mortales o pueden ser no muy graves. En, y otra reflexión que es importante aquí es que... Mmm, también pensamos, y eh, creo que ha, sido, ha estado como circulando mucho en las redes, eh, derivado de las, la forma en la que se generó el COVID-19 podríamos pensar que eh, definitivamente el tema de lo que más nos, que más tenemos que cuidar es el tema de pues de esos mercados en donde hay un mal manejo de los animales y en los que se toman animales silvestres y se mezclan con domésticos y se comen animales silvestres pero las estadísticas que hay de, cau de las causas de aparición de enfermedades zoonóticas nos muestran algo absolutamente diferente y es que las enfermedades zoonóticas realmente derivadas, digamos, esa aparición derivada de los mercados de carne y alimentos eh, explican solamente el 3% de surgimiento de enfermedades zoonóticas. Y para sorpresa de muchos, eh, pues la deforestación y los cambios de uso del suelo son la principal perdón, causa de la aparición de esas enfermedades zoonóticas. Y esto se deriva básicamente de la alteración que generamos con esos procesos de deforestación y cambios de uso del suelo sobre nuestros territorios y sobre los equilibrios de la fauna silvestre, especialmente sobre los equilibrios de las eh, poblaciones de mamíferos grandes y, y mamíferos más pequeños y también otro, otro tipo de, digamos, de especies que eh, conducen a superpoblaciones de algunas especies que terminan generando, siendo la causa, digamos, de aparición de estas enfermedades ya digamos con esto con esto con esto claro un, un poco eh, un poco quiero como también que, que pensemos o sea que, que entendamos también cuál es como la noción de salud para que eh, para reflexionar también un, de una manera más amplia en eh, los elementos y los temas que son importantes al momento de hablar al momento de hablar de salud y es que y les traigo acá un un cuadro que es una traducción una traducción de un, de, un, de un análisis que hace Anne Forsyth de la Universidad de Harvard que es una persona que es una planificadora muy experta en los temas en los temas de de, de ciudades saludables y de territorios saludables eh, y es que la salud eh, está muy asociada digamos a un montón de elementos entre ellos pues está el tema de estilos de vidas pero también está el tema del contexto en el cual nosotros eh, pues, nos desarrollamos habitamos pues vivimos trabajamos entonces esa exposición digamos que se genera derivada de los contextos ecológicos económicos territoriales culturales e información es fundamental en la, en la determinación de la, vulnerabilidad, de la vulnerabilidad de las poblaciones. Y esto tiene que ver con, por ejemplo, exposición a malas condiciones de saneamiento básico, a falta de acceso a agua potable, pero también tiene que ver con qué, tantas, qué tan fuertes son nuestras redes sociales y nuestras redes comunitarias porque también como hemos visto en las reflexiones estas en estas pandemias, esa, digamos, ese fortalecimiento, esa fuerza de las redes sociales y comunitarias es súper importante para poder tener, digamos, para ser menos vulnerables y minimizar la exposición a ese tipo de pandemias. Tenemos obviamente las condiciones socioecon socioeconómicas y demográficas que, eh, son súper determinantes en la posibilidad que tenemos, por ejemplo, a alimentos de calidad, a espacios de vida de calidad, a concentración de población, etc. Y la educación, que también está asociada a los hábitos, eh, en el tema de pues, qué, tan, qué tan conscientes somos de cómo nos podemos cuidar y las implicaciones de no cuidarnos. Eh, Entonces, digamos ya como con este contexto claro, eh, vamos a empezar a ver lo que ha sido eh, la evolución de las ciudades y las pandemias y vamos a ver cómo realmente las ciudades y la vida urbana eh, han sido moldeadas por enfermedades infecciosas durante muchos años, muchos, muchos, muchos años. Esta gráfica es una gráfica que nos muestra, que nos sintetiza las grandes epidemias de la historia. Eh, probablemente en esta gráfica faltan un montón, sí. Obviamente en la medida en que hemos avanzado en el en el manejo de la información a nivel global y en los sistemas de comunicación vamos mejorando la información, pero lo cierto es que aquí podemos ver que el tema de las epidemias no es un tema nuevo, ha sido un tema histórico eh, y empieza y empezamos, digamos, a nivel histórico tenemos una primera referencia que es una primera peste en Atenas, que enseguida se las, se, las, se las cuento un poco en más detalle, pero aquí vemos que, y eso fue desde el siglo 5 antes de Cristo, pero vemos que desde el, desde el, desde el año cero eh, y ya, digamos, después de Cristo, hemos venido estando afectados por una cantidad increíble de pandemias que han generado muchas muertes a nivel, a nivel de la población mundial, y de las cuales pues es importante que reflexionemos alrededor de las lecciones que estas pandemias nos han dejado pero además pues que esta gráfica nos hace eh, generar un poco de conciencia respecto a que este no es un tema que sea un tema nuevo y que nos tocó y que de mala no es un tema que se repite y que se repite sistemáticamente a nivel que se ha repetido a nivel de la historia de la humanidad y que se va a seguir repitiendo y por ejemplo, una de las más importantes de los, últimos, de los últimos años ha sido el VIH, que también es una enfermedad de origen zoonótica producida por la transmisión de primates al hombre. Eh, y esta, y esta eh, epidemia ha causado más de 32 millones de muertes a nivel mundial desde que empezó. O sea, desde que empezó en 1981, desde que se identificó al, pues al, al momento actual. Entonces la, la aparición de estas pandemias tiene que ver también un poco con el cambio de hábitos que hemos venido teniendo como seres humanos. Eh, estos hábitos, digamos nosotros inicialmente la revolución agrícola, eh, pues éramos eh, éramos cazadores, teníamos unos hábitos que nos permitían pues que estábamos en grupos pequeños de población. Eh, y eso nos permitía manejar, digamos, unos, unas condiciones también de aglomeración que no favorecían tampoco la, la generación de, situaciones, de, de condiciones, pues, como de hacinamiento de insalubridad importantes. Pero estos hábitos, obviamente, fueron cambiando a nivel histórico. Y eh, llegamos a encontrar uh, unas evidencias y unas, y unas referencias históricas muy importantes respecto a una primera, a una primera pandemia ocurrida en el siglo V antes de Cristo, que fue una pandemia que eh, afectó al, al estado de Atenas eh, en el año más o menos 430 antes de Cristo. Entonces, eh, reportan los historiadores en esa época, básicamente Atenas era una, era una ciudad muy próspera, muy próspera, eh, que tenía más o menos 30.000 habitantes y era una ciudad que estaba amurallada. En la figura, en la imagen del lado izquierdo, podemos ver eh, la imagen de la ciudad y esas líneas negras que hay, digamos, la parte blanca que hay. Eh, incluida dentro de ese borde negro, muestran, muestran la muralla que rodeaba a, a Atenas y que, y que se extendía hacia el puerto del Pireo, que era, digamos, un punto de comercio donde llegaban pues, todas las embarcaciones a Atenas eh, con suministros eh, y todas las flotas que llegaban de los, de, los, de los militares. Entonces, estando, digamos, en el momento de mayor apo apogeo de esta ciudad, era eh, 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 digamos común en esta época, obviamente salir digamos a, a desarrollar guerras importantes y entonces eh, empezaron ellos una guerra muy importante que se llamó la guerra del Peloponeso. Eh, esta guerra se dio en el mayor eh, esplendor constructivo que tenía que tenía Atenas y especialmente cuando, había, cuando se habían empezado, digamos, desde, desde los arquitectos más importantes de la ciudad, habían empezado, digamos, a construir o habían construido la, la famosa acrópolis en la parte alta de la, de la ciudad. Pero resulta que la Guerra del, Pelopone, del Peloponeso eh, fue una guerra, eh, digamos, como todas ellas muy fuertes, y fue una guerra que condujo a que gran parte de la población que estaba por fuera de esas murallas que había construido Atenas se aglutinara al interior de las murallas y esta población eh, eran, era se calcula que era alrededor de más o menos 500 mil eh, esclavos que vivían en los alrededores de la ciudad y que cultivaban la tierra pero que en el marco digamos de esta guerra tan importante que se generó eh, en el, que se generó alrededor de Atenas, entonces empezaron a migrar y a, y a incorporarse, a incluirse dentro de las murallas, dentro de las murallas de la ciudad. Eh, se, se estima, según la historia, pues eh, parece ser que la, la, la enfermedad, que no se tiene muy claro qué es, algunos historiadores dicen que parece que fue una fiebre tipo idea. Eh, llegó a través del puerto de Pireo en al, eh, con algunos de los, de los eh, militares y por ahí entró, por ahí entró la enfermedad y empezó a propagarse en toda la población que ya estaba en unas condiciones muy importantes de hacinamiento, pues porque como les cuento, aparte de la población que normalmente vivía al interior de la ciudad, estaba aglomerado pues eh, más o menos 500 mil esclavos que buscaron refugio para no ser expuestos para no estar expuestos por la guerra que se estaba desarrollando en ese momento y esta pandemia eh, parece que causó pues que fue la principal causa de la caída de la Atenas clásica entonces hubo una sobre eh, sobre densificación al interior de las murallas eh, derivada de la guerra eh, y esto generó pues por supuesto una cantidad de consecuencias económicas y políticas eh, y de hecho pues eh, Pericles que era el líder de la ciudad muere por la pandemia y es acusado eh, por la población de ser el causante de la pandemia bueno la pandemia estuvo, se desarrolló como en varios, en varios ciclos eh, y finalmente Pericles mueve, me muere como en el segundo ciclo de la pandemia y pues definitivamente eh, lo que es lo que es sabido lo que está digamos lo que está claro es que una ciudad eh, y mm, una ciudad que tenía que estaba en su mayor apogeo además democrático eh, sufre esto y se cae eh, totalmente el, ese, digamos, la ciudad y toda su población, su gobierno, su economía eh, y empieza un proceso, digamos, de, de deterioro de ese, de, de, de ese imperio que venía gobernando. Eh, tenemos un segundo, una segunda pandemia, una segunda plaga que está muy eh, documentada a nivel histórico, y es una plaga que ya se desarrolla en el año, entre el año 165 y 180 después de Cristo y que es la denominada plaga antonina. Esa plaga antonina entonces afecta al imperio romano. El imperio romano eh, estaba en todo su esplendor también. Como vemos acá en el mapa, el imperio romano ocupaba eh, prácticamente toda Europa y la parte norte de África. Eh, y, en las, y, en el, y en el marco digamos como de este de este esplendor entonces eh, llega una, una plaga que afecta a una población muy muy importante de la, de, la, del, digamos, de, de, la, de la población que habitaba toda esa área del Imperio Romano se estima que afectó a más o menos entre el 13 y el 15% de la población del ejército sobre todo, porque de hecho pues el ejército también fue el que llevó esta plaga y ese tema de que los ejércitos llevaban las plagas es porque los ejércitos estaban desplazándose de un territorio a otro, eh, digamos en todo su proceso de control territorial eh, por parte del imperio romano y de todas las luchas que se daban en, en, ese, en ese entonces, igual fue en el caso, en el caso de Atenas este este, este la, esta esta peste eh, Antonina la plaga Antonina eh, condujo a digamos a temas como pues el mejoramiento de sistemas higiénicos pero vamos a ver que esas lecciones parece que eh, entre plaga y plaga y territorio y territorio nos, no se conservan tan bien y son unos de los digamos uno de los temas que eh, generaron e incidieron más en la propagación de estas plagas, eh, fue el tema de las bajas condiciones de saneamiento o de las deficiencias en las condiciones de saneamiento existentes. En esta época, entonces, se promulgaron leyes muy severas, sobre todo en cuanto a inhumación y sepulturas. Y en cuanto a los lugares donde enterrar a los muertos, entonces, eh, derivado de esta plaga antonina, se, se definió, por ejemplo, la sepultura de los, de los muertos en las partes de afuera de las ciudades y se prohibió que los cadáveres fueran trasladados y transportados a través de la ciudad. Se establecieron rutas especiales para sacar los cadáveres por fuera de las ciudades y que no se necesitaran y poner los cadáveres afuera. Obviamente derivados del tema de, digamos de las de que de los indicios que tenían eh, de que los cadáveres que habían muerto a partir digamos, del contagio por esta plaga, pues eran focos de infección de la misma plaga. Eh, derivados de precisamente de esta de estas de esta plaga, eh, se, genera, se generaron eh, conocimientos y reflexiones muy importantes y esto se tradujo en todo el tema del saneamiento ambiental en esta época por ejemplo se construyó la denominada gran cloaca eh, que conducía las aguas residuales de roma al río Tíbet y se construyeron acueductos acueductos eh, los, los famosos acueductos romanos pero además más o menos un set de 14 acueductos se construyeron en esa época y también eh, dejó como aprendizajes una cantidad de elementos para el diseño, digamos, de hospitales y prácticas médicas. Posteriormente, ya pasando al año 535, eh, después de Cristo, es decir, unos eh, 400, 350 años. Eh, eh, con posterioridad a este evento, tenemos otro evento eh, también muy importante desde el punto de vista de plagas, que es la denominada Plaga de Justiniano. Esta peste pe o Plaga de Justiniano eh, estuvo afectando a gran parte del territorio mundial. Fue una plaga que no solamente afectó a Europa y Norte de África, sino que también afectó a Asia y a América. Eh, y estuvo también asociada a cambios climáticos importantes en esa época. Los historiadores hablan de que en esa época seguramente por tema de erupciones volcánicas hubo una hubo unos hubo una ensombrecimiento digamos como un escurecimiento de la de la eh, atmosférico y eso generó un montón de problemas también en el tema de cultivos, pero también generó. Unas deficiencias en vitamina D de la población que generaron mayor exposición de la población a la, a, la, a la plaga, a la peste, que tampoco está muy claro qué tipo de peste fue o qué tipo de plaga, qué tipo de enfermedad, pero que afectó entre el 13 y el 26% de la población total. Eh, curiosamente, con los datos, según los datos que hay de muchas de estas plagas, pues normalmente afectaban de una manera importante a las áreas urbanas, pero eh, dada la vulnerabilidad de las poblaciones rurales, eh, al cabo de un tiempo terminaron generando migraciones importantes de las zonas rurales a las ciudades. Y creo que es un tema de los que en este, en este momento tenemos que empezar a, a monitorear eh, en el marco, digamos, de lo que estamos, de lo que estamos viviendo. Pensaría uno que sería, como debería haber como una relación inversa, pero seguramente los, los distintos momentos eh, de la, digamos, de la afectación eh, de la plaga o de las pandemias, las transformaciones económicas, el estrés económico, eh, terminan generando esta, esta, esta afectación de los, de los temas rurales, digamos, por ser las áreas realmente de mayor vulnerabilidad. Eh, en este en el caso de la peste justiniana las ciudades pues, pierden en la capacidad de control territorial y se da eh, la caída de, de Constantinopla perdón Irini mm. eh, Hanna que es un que es un que es un autor que tiene una, unos artículos muy interesantes entre, entre ellos estos, este que le menciono acá de la de la ruta para las, para las crisis, la, digamos, el intercambio de las ciudades, el intercambio comercial y las epidemias en el, en el Imperio Romano, sostiene que la cultura romana eh, romana del urbanismo, la interdependencia entre ciudades y provincias, facilitaron la, la propagación de enfermedades infecciosas, creando así las bases para el colapso del Imperio Romano. Eh, asociadas encontraron en entonces no solamente al tema, digamos, de la propagación de las pandemias, la superpoblación de las, de las ciudades, en condiciones importantes, seguramente de hacinamiento, sino también los temas de desnutrición y las bajas medidas sanitarias. Eh, encontraron también que, obviamente, las, los contagios se extendían fácilmente a lo largo de rutas comerciales terrestres y marítimas eh, y que conectaban las ciudades con las provincias periféricas. O sea, uno de los vehículos más importantes de contagio y propagación de estas, de estas enfermedades y de estas plagas fueron definitivamente los puntos de intercambio. Por eso es que vemos que eh, de las reglamentaciones más importantes en términos de sanidad, eh, son las condiciones, son las reglamentaciones que hay para el manejo de puertos, especialmente. Y en, este, y en este tiempo, pues esas condiciones de manejo de puertos, pues deben estar pues trasladadas también al manejo de aeropuertos, como vimos en el caso de nuestro COVID-19, los malos manejos de, digamos, o la falta de medidas adecuadas para prevenir sí. contagios a partir de, de la llegada de personas del extranjero, en el caso nuestro, por lo menos en Colombia de bueno, los principales puntos que detonó eh, el, el contagio de la población en Colombia. Llegamos a, en 1347, ya pasamos a una, a una también de las peces más recordadas, que creo que junto con la gripa española, que la vamos a ver enseguida, es otra de las peces mejor documentadas a nivel, a nivel histórico. Y es la denominada peste negra. Aquí vemos eh, una, una, un dibujo típico de eh, la máscara que es tan conocida que después se llevó pues, al Festival de Venecia, porque realmente un, digamos, hubo un brote importante en Venecia de la peste negra. Y es la máscara típica de los doctores. Y el, los trajes que se diseñaron en esa época para los doctores que atendían pues, a, la, a la población enferma. Eh, ese, pico, ese pico se origina y ese pico lo diseñaron porque ellos ahí ponían una serie de hierbas y de como de filtros para evitar que la enfermedad eh, fuera como eh, se les transmitiera a ellos por vía respiratoria. Entonces ponían como unas mezclas de hierbas que. Eh, digamos, ellos tenían la, la idea de que generaban pues, una purificación de aire y por lo tanto evitaban el contagio de la enfermedad. Esta peste negra o peste bubónica que eh, afectó a la humanidad eh, entre 1347 y 1353 fue la epidemia más letal que conocería el medioevo. Eh, murieron alrededor de casi 50 millones de personas y estas y toda esta población que murió no solamente se murió por contagios sino por, la, digamos, por las condiciones económicas deprimidas que se generaron o por abandono de grupos vulnerables como niños o ancianos que pues a los niños que se le morían los papás o ancianos que eran abandonados y finalmente terminaban muriendo eh, entonces fue una de las, es una de las grandes epidemias que está más documentada y que se y que se eh, reportan a nivel histórico. Hay unos, hay unos análisis muy interesantes que se han hecho de las formas de propagación de la peste negra eh, y, eh, digamos, de las, de las implicaciones de ella. Eh, y volvemos otra vez al tema de la ruralidad. Y es que esta peste, así también como la plaga justiniana, eh, provocó un desplazamiento de la población rural hacia, los, hacia las ciudades, porque a lo que condujo en el, mediano, en, el, en, en, el, pues en el mediano plazo, digamos no inmediatamente, pero con el tiempo fue a una, a una reducción de la producción de alimentos y las ciudades pues, siempre han sido un espacio de mm, intercambio, un espacio de generación de riqueza muy importante y entonces terminó conduciendo pues a este incremento y de migración eh, campo ciudad el campo se vio despoblado entonces mientras que la vida en la ciudad empezó a revitalizarse digamos como consecuencia posterior de la ocurrencia de la peste y esto pues eh, fue impulsado por la concentración de las fortunas eh, que se siguió a la elevada mortandad Siempre en estos, en estos eh, eventos importantes, pues desastres, que en este caso es este desastre biológico que nos está acompañando en este momento y que ha ocurrido, pues como vemos en, en, grandes, en muchos momentos a nivel histórico, eh, se generan oportunidades para algunos, pero generalmente la mayoría eh, de la población termina siendo afectada negativamente. Y este comportamiento de la economía es uno de los elementos que incide de una manera más determinante en todas las transformaciones que vamos a ver a nivel social, pero también a nivel ambiental, a nivel de la conformación territorial. Eh, en, este, en el caso de la peste negra, esta, esta acumulación de capital en, eh, en las áreas urbanas eh, también se relacionó, eh, al igual que en otras pandemias, con la disminución de la población, eh, de la población eh, obrera que se requería para muchos oficios, también por ejemplo, para el campo y eso. Y esa fue una de las causas por las que se impulsó mucho el proceso de, digamos, de desarrollo tecnológico. Y aquí les traigo esta imagen de, de la Catedral de Santa María del Fiori en Florencia, que es, fue una catedral que empezó a construirse en el siglo XIII, después de Cristo, y terminó, constru, terminó su construcción en el siglo XV, eh, después de ocurrida esta, esta plaga. Y para ello eh, se emplearon y se desarrollaron nuevas tecnologías precisamente que les, permitieron, les permitió construir esta cúpula tan gigantesca que en el momento sin, digamos, una tecnología previa a la plaga, no la, digamos, no la, no la tenían. Eh, y entonces eran unos cambios importantes entonces en las transformaciones tecnológicas y en las formas en las que se empezaba a desarrollar el trabajo y fue, seguramente donde nacieron las primeras semillas de que posteriormente nos condujeron a todo el proceso de industrialización. Aquí hay, encontramos un, un trabajo, un análisis muy interesante que hizo don, eh, The National Geographic eh, sobre los elementos, digamos, eh, de la, de, que, que, que favorecieron la expansión de la peste negra en Europa y África. Entonces, esta, de esta investigación, eh, básicamente fue un análisis geográfico que se hizo, eh, donde eh, se encontraron que todas estos punticos blancos que ven ahí, pero como rosaditos, son centros urbanos que existían en el momento ya en el que se presentó la peste negra en, en, pues en, esta, en, en este territorio europeo que fue, donde, que fue donde empezó y que se extendió hacia Asia y hacia África, como vemos acá. Eh, y es increíble ver que ya en este momento existían tantos núcleos urbanos. Encontraron 2.084 puntos de conexión entre más de 1.300 asentamientos medievales entre Europa, Asia y norte de África. ¿Mm? Y encontraron a través de su investigación que las ciudades con una posición más central dentro de estas redes de conexión eran las más vulnerables a, a las enfermedades y las que más y las que sufrieron la plaga con mayor severidad, es decir, las ciudades más conectadas fueron las más contagiadas. Y también se encontraron que esas ciudades que fueron más contagiadas por su alta conectividad fueron también las más propensas a repetir brotes de la enfermedad y esto está asociado pues por supuesto a ese intercambio comercial e intercambio digamos de población y desplazamiento de población entre las diferentes ciudades. Entonces vemos otra vez cómo esto vuelve y se repite. Es un tema de conexión. La, la, las epidemias llegan vía vía intercambio y se digamos se propagan y se y se, y se y se expanden en los centros urbanos con unas consecuencias a mediano y largo plazo de reconcentración y despoblamiento de las, de las, de las poblaciones eh, rurales. Eh, luego ya pasamos de aquí a, a, a mirar un tema que como epidemias grandes no está, no está tan documentado, pero sí, digamos, eh, en la época, ya cuando empezó el proceso de industrialización, se da el proceso de industrialización en las ciudades europeas y norteamericanas. Ese proceso de industrialización empieza a generar problemas adicionales. Pues ya veíamos que desde tiempos, desde tiempos muy antiguos, se presentaron, eh, se presentaron, digamos, brotes de enfermedades asociadas a las bajas condiciones de saneamiento. Voy a tener que acelerar porque ya veo que ya está bastante tarde. Eh, y entonces, pues este tema de tener las industrias y las, in normalmente al lado de las industrias se localizaban todas las, las casas de población obrera de trabajadores que eh, las, los, los grandes eh, industriales normalmente apoyaban con la construcción de viviendas o los, digamos, los obreros construían sus viviendas cerca de las industrias y esto empezó a generar unas condiciones de saneamiento muy complicadas. Asimismo, pues tampoco habían realmente sistemas de eh, acueductos alcantarillados muy bien organizados y en el caso, por ejemplo, de Londres, eh, vemos, eh, surgieron brotes de cólera muy importantes. Eh, Edwin Chadwick fue un abogado que estuvo muy metido en el tema de salud y muy metido en el tema de precisamente identificar elementos para la construcción y el mejoramiento, en este caso de Londres, eh, de las condiciones sanitarias que permitieran, pues digamos, una intervención directa sobre este tipo de fenómenos. Eh, en esa época, y esa también es una reflexión interesante, es que el tema de insalubridad pues estaba asociada pues aguas estancadas, mal drenaje, ventilación eh, deficiente, eh, hacinamiento, exhalaciones de pozos negros, y había un, una teoría que se llamaba la teoría miasmática, 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 perdón, así que no digo bien, eh, o anticontagionista, que estaba, digamos, que encontraba que era esa descomposición, y a la derecha vemos como la imagen que tenían como el miasma, que era una serie de bacterias, que eso era como en el ambiente no lo asociaban a las aguas, lo asociaban al aire. Entonces lo que de la teoría de esa época era que las enfermedades se transmitían por respirar e inhalar esas todas las partículas de descomposición, de producto de descomposición de materia orgánica y putrefacción, pero que se digamos que salían al aire. Y eso era denominado el miasma, el miasma. Y vamos a ver que finalmente eh, Ah, y, y adicionalmente había una cosa muy interesante que también es algo que, que, que hemos visto a nivel histórico y es que muchas de estas epidemias han generado exclusión y segregación porque en la mayoría de los casos también estas epidemias las han asociado con eh, las clases sociales, con la pobreza extrema y así producto de muchas de estas epidemias han aislado a, gru a los grupos más vulnerables de la, de la población porque han considerado que esos grupos vulnerables son factores o, o vectores de contagio más bien de la población, digamos, de mejores ingresos económicos. Entonces, todo eso también está asociado a temas de exclusión social que se han dado a, a nivel histórico. Eh, como producto de este, de todo este, de todo este tema y todo este movimiento higienista de, de Inglaterra, este, este, este movimiento tuvo influencia a nivel internacional. Eh, se generaron temas muy importantes de transformaciones eh, en todos los sistemas, en todos los que son sistemas sanitarios. Entonces, eh, es, se expidieron básicamente unos informes que, eh, se tradujeron en obras muy importantes, especialmente en Inglaterra, no tanto en el resto de Europa, pero sí en Inglaterra y, y en Estados Unidos también, de aprovisionamiento constante de agua a domicilio, de reciclaje de aguas residuales urbanas, de construcción de colectores y redes de alcantarillado y una efectiva eliminación de desechos sólidos urbanos. ¿sí? Eh, o sea, la idea era, por supuesto, evitar eso que se... Eh, presentaba tanto en las ciudades que esa, esa era acu eh, esa acumulación y mala disposición de desechos al interior de las ciudades y aquí vamos a ver el que hay, una, hay un hay un médico que se conoce como el padre de la epidemiología que no es este jones no realmente de, de game of thrones sino John Snow, un médico muy importante que, un, que se considera entonces el padre de la epidemiología, pero que, como le pasa a muchas personas que generan, digamos, cambios y, y inventos o temas, digamos, que revolucionan transformaciones a nivel histórico, no fue, eh, no fue reconocido en su época. Y este era un médico que era absolutamente observador y muy metódico. Resulta que en esa época, como veíamos, en, eh, lo que pens se pensaba que era lo que, transmitía lo que transmitía las enfermedades era el tema del miasma. Pero él empezó a decir: no, este no es un tema de miasma, este es un tema que hay que mirar con cuidado. Y entonces empezó a identificar, empezó a, re a recoger registros de un brote de cólera que hubo en el centro de Londres, en una calle que se llama Broad Street. Y recogió análisis de eh, las personas, los certificados de defunción de personas que empezaron a morirse en esta zona y, y ahí identificó que había una relación entre una bomba de agua que había en esa calle en Broad Street y la muerte de las personas. Encontró que todas las personas que se habían muerto por cólera en ese brote de cólera tomaban agua de esa, de esa, de, de esa fuente de agua. Y esto, digamos, transformó un montón, la, digamos, todo el tema de epidemiológico. Solamente años después se le reconoció que finalmente el cólera había, eh, era, era transmitido producto del, digamos, la el consumo de aguas contaminadas. Antes se pensaba cosa distinta y gracias a John Snow, digamos, pudo haber un avance muy importante en el tema de la epidemiología. Va a pasar muy rápido eso porque ya hace, no es cierto, ya se nos agotó el tiempo. Eh, quiero salir muy rápido de, de esta parte. Eh, seguimos, digamos, el, 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 el higienismo continuó como movimiento y se desarrolló en España hace 1850. Y entonces, digamos, hubo unos, unos, unos énfasis diferentes a que había, digamos, en el, en el tema de, de Inglaterra, se centró mucho en la construcción de infraestructura de saneamiento básico esto fue, tuvo menos digamos menos importancia en el movimiento del higienismo hacia, en España donde se asoció más el, el tema de la higiene hacia el tema de hábitos de la población eh, aunque digamos hay muchos, muchos autores también eh, abogaban por la descentralización de las fábricas y la ruralización de la industria. Entonces empezamos también a ver unos movimientos que rechazaban las grandes aglomeraciones -industri ur urbanos industriales porque las consideraban pocos infecciosos de insalubridad. Pero temas como este fueron los que, los que, los que fueron la base de elementos de desarrollo y de diseño urbano, como por ejemplo el famoso Ensanche de Barcelona, eh, en el cual, digamos, todo el tema de vías anchas y la pendiente de las vías, fue un elemento esencial que se concibió desde el punto de vista de la salubridad, así como la construcción de parques, eh, de, de parques y áreas verdes que se asociaban también con el tema de salud y que realmente lo están. Es, digamos, a la izquierda encuentran como el modelo inicialmente diseñado. Sobre, digamos, de ese ensanche y a la derecha, pues realmente lo que se construyó que Barcelona es eh, más o menos, digamos, como la ciudad que mejor plasma este 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 eleme esos, estos elementos de diseño urbano que, se, que, digamos, que surgieron en gran parte por el tema mm, de la salubridad. Llegamos entonces al, finalmente en el 1918 a la gripa española, que como vemos es un evento bastante mm, similar. Eh, gracias a Dios el actual es menos mortal que la gripa española, pero que afectó a todo el mundo y que, y que básicamente se desarrolló en 1918 hasta comienzos de 1919, terminó más o menos a, creo que a finales de 1919 y eh, fue en evento, una, un, un, un evento, una pandemia que tuvo una propagación increíblemente rápida. Aquí voy a ver si me funciona este video rapidito que encontramos de, digamos, una animación de la propagación, de la velocidad de la propagación de, este, eh, de la gripe española. Entonces ahí vemos, por ejemplo, el número de días. Se registró la velocidad de propagación en 263 días. Y en esos 263 días... Eh, se murieron más de 33 millones de personas. Se calcula que en términos generales la gripa española alcanzó a afectar a, a eh, cerca de 50 millones a matar, a cerca de 50 millones de personas y fue una gripa que se expandió a nivel de todo el mundo. Con, a 10, con una tasa de mortalidad de 10 al, al 20%. Eh y digamos con, digamos con afectación de todo tipo de población, especialmente población entre 20 y 40 años. Y tenemos unas condiciones y vemos unas cosas muy similares a lo que estamos viendo hoy. Todas las, todas las personas con tapabocas. Esta es, una, esta es una foto de unos militares con tapabocas. Este es un ejemplo de eh, hospitales. Y creo que estas imágenes se han robado bastante por internet en estos días de pandemia que tenemos. Estos eran hospitales improvisados que hacían para poder tener capacidad de atención de enfermos, que por supuesto no cabían en las clínicas, como estuvimos viendo también en lo que pasó en Italia y Francia y cómo estamos organizándonos nosotros aquí también para poder atender los pacientes que esperábamos de COVID-19 eh, aquí vemos una, cómo fue la evolución y el tema de los brotes o de las oleadas eh, desde 1918 a 1919 que básicamente fue el tiempo de duración de esta oleada de la gripe española eh, y digamos que la, lo importante de esto es un poco la reflexión de que, este, de que este evento ha sido uno de los más cercanos y uno de los que de los que delegamos de los que más recientes de los que deberíamos haber aprendido un montón pero parece que no lo aprendimos tanto aquí eh, también una reflexión es que la gripe española se denominó así no porque fuera originada en España sino porque como eso coincidió con la época de la primera guerra mundial había una restricción muy importante de información y pues a nadie le interesaba decir que gran parte de los soldados que eran uno de los más, de los más infectados, una de las poblaciones más infectadas por esta gripa, eh, se supiera pues a nivel internacional que, tenían, que estaban enfermos, entonces esta fue una información que se restringió mucho, pero eh, a nivel mundial, excepto en España donde empezó a circular en, en los periódicos un tema de, de preocupación por el rápido esparcimiento de esta, de esta enfermedad. Entonces, por eso se denominó gripa española, pero parece, según lo que han investigado, que la gripa tuvo origen en en, en Estados Unidos. Eh, aquí, derivado de eso, también hay un tema y es que eh, como las, como estas, como casi todas estas pandemias eh, afectaron de una manera muy importante y fueron contraídas por eh, mercaderes o por, o por el los ejércitos que se desplazaban de un lugar a otro, una afectación muy importante, sobre todo de la población masculina, ya que asociado, digamos, a la Primera Guerra Mundial, donde también había una cantidad de muertes de hombres, entonces condujo a una disminución de la disponibilidad de mano de obra masculina, y por lo tanto fue uno de los temas eh, o una de las eh, razones por las cuales se impulsó el derecho de las mujeres a trabajar y el trabajo, digamos, femenino. En, en esta época. Entonces, como vemos, son como muchas transformaciones las que generan. Voy a tratar ya de resumir: esto es un tema de la Carta de Atenas, que es un tema, digamos, como una carta de referencia del urbanismo. Eh, y en esta, básicamente, la Carta de Atenas, que fue expedida en 1932, entonces con posterioridad a la, a la gripa española. Entonces, eh, básicamente tiene elementos muy importantes que son todavía super rescatables a nivel de a nivel, de, a nivel de hoy, digamos, hoy en día, aunque digamos, pues tiene inmerso también unos elementos de modelo de ciudad que no necesariamente pues, son los mejores, pero sí hay, digamos, cosas como la, los barrios, por ejemplo, elementos como eh, que en la Carta de Atenas dice que los barrios de habitación se ven. Se deben, eh, los barrios de habitación, o sea, o los, los barrios residenciales, deben localizarse en las mejores condiciones de espacio urbano. Eh, deben evitar que deben evitarse la construcción de viviendas eh, sobre vías principales por el tema de la eh, contaminación del aire. Eh, que se deben tener en cuenta las condiciones de, digamos, del entorno natural para la construcción de, de las viviendas. Y que. <coughs> Y que, pues, obviamente hay una, una, hay, una, eh, hay una instrucción como muy fuerte respecto a la protección de la salud, sobre todo de la calidad del aire, eh, en la construcción de la ciudad, tanto a nivel interno habitacional como respecto a la localización y a la exposición de la vivienda sobre vías o zonas de alta circulación y movilidad. Eh, y ya para terminar, les quería mostrar esta otra gráfica de, digamos, de aparición de eh, pandemias y epidemias eh, de los últimos 100 años para que veamos cómo en los últimos 80 años, 50 años, se ha venido dando un incremento muy importante de estas, de estas epidemias y de estas, de estas pandemias. Eh, vemos, por ejemplo... Hacia, la, hacia que, que en los últimos, o sea, entre el 2000 y el, dos, y el 2012, 2016, han aparecido eh, eh, epidemias como el Nipa el SARS, el ébola, el MERS, el H7N1, que han matado una cantidad de personas, pero digamos han sido localizadas. Sí. Eh, estas pueden ser, digamos, pueden ser eh, posibles pandemias que nos pueden afectar en el futuro, o pueden, o podemos tener otras pandemias importantes que nos pueden afectar, y esto creo que es muy importante ser consciente. Eh, y entonces, desde la planeación y desde lo que podemos hacer, desde el del, del ordenamiento, que, cuáles son como los temas que tenemos que considerar. Hay tres componentes fundamentales en el tema de pandemias, y especialmente cuando hablamos del tema de zoonosis, y es la amenaza. La amenaza especialmente en términos de lo que, eh, que en, ese, en el caso de las, de las enfermedades zoonóticas está representada por las pandemias, perdón, por los mamíferos que son los poderes de los virus y esto por supuesto no significa que tengamos que desaparecer a los mamíferos y que, la, y que la biodiversidad sea, digamos, una amenaza, no, todo lo contrario, es la afectación de la biodiversidad y el desequilibrio de esa diversidad, la digamos, en la disminución del hábitat y por lo tanto de los mamíferos grandes nos está generando un mayor riesgo, una, perdón, una mayor amenaza de la ocurrencia de estos virus zoonóticos. El segundo factor es la exposición. Y en el tema de la exposición, entonces, está dado por el comportamiento humano, por los hábitos de consumo. En esa exposición vemos, entonces, pues realmente los hábitos de... Hacer estar, digamos, eh, movernos en, en hacia zonas de aglomeración, el tema del contacto, el, el tema de cómo tenemos diseñados, digamos, esos espacios de encuentro, eh, etcétera. Y por último está el tema de vulnerabilidad, que es otro tema absolutamente fundamental y es eh, esas poblaciones que tienen especial, digamos, que tienen una, una, una mayor probabilidad de contagiarse y de ponerse graves en función, digamos, cuando ocurre una de estas pandemias y por lo tanto tenemos que trabajar para la reducción de esas vulnerabilidades. Es normalmente las poblaciones más vulnerables son aquellos que son o adultos mayores o niños o personas que tienen, digamos, per, eh, enfermedades preexistentes, que en este caso, digamos, del COVID-19, ya hemos visto que son personas que tienen las EPOC, que son las enfermedades eh, pulmonares previas existentes, las que son hipertensas, etcétera, pero el tema es que estas enfermedades están asociadas a condiciones de vulnerabilidad que en nuestras ciudades son condiciones que afectan a una población muy importante, muy importante porque el, el, por ejemplo, vivir en condiciones de hacinamiento, eh, en condiciones que nos afectan la salud mental, por ejemplo, donde no tenemos espacios verdes, donde no nos podemos sentir tranquilos para desplazarnos en el espacio público, donde tenemos dificultades, por ejemplo, acceso a áreas recreativas, todos esos elementos que afectan la salud mental, también afectan la salud física y afectan nuestro sistema inmunológico. y hemos encontrado realmente y hay digamos eh, pues todas las estadísticas muestran que las poblaciones de más bajos ingresos que viven en áreas que son eh, digamos de menores de, de condiciones eh, físicas eh, menos menos adecuadas o sea más pobres eh, tienen una mayor vulnerabilidad eh, y eh, de lo que del trabajo que venimos haciendo, pues digamos que esto no es que no lo hayamos venido trabajando a nivel mundial, por supuesto que sí y aquí vemos eh, los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, uno de los cuales es, el tercero es el de salud y bienestar, pues realmente está tiene, cuando uno empieza a ver todos los los 17 objetivos de desarrollo de la ONU encuentra en cada uno de los objetivos un elemento que le conecta con el tema de salud y bienestar y que son lineamientos in, importantes para el tema de construcción de ciudades, porque lamentablemente cuando nosotros vemos nuestros territorios, pues finalmente vemos que muchos de estos desarrollos nuestros territorios no obedecen a esas condiciones y, y y, y no, 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 no se ajustan al, al logro de estos objetivos, lamentablemente. Bueno, hasta aquí era pues como la presentación que les tenía, muchas gracias, aquí abro mi, mi video también para que me vean y eh, pues es, mm, a la espera de si tienen alguna pregunta o alguna reflexión final sobre sobre, este, sobre, este, sobre la presentación que acabamos de escuchar. Viviana, muchísimas gracias. Qué presentación tan importante. De verdad que te agradezco muchísimo porque es, es muy novedoso para nosotros. Y además, voy a ser sincero: me encanta que una geóloga esté haciendo esto y que nos muestre y, y les muestre a las nuevas generaciones la diversidad de campos de acción que tenemos. Es impresionante. Bueno, Mil gracias. No, con mucho gusto. Muy rico, bueno, para mí ha sido una experiencia muy, muy chévere también trabajar estos temas. Bueno. Me imagino. Si alguno tiene, eh, quiere hacer alguna pregunta, eh, recuerden que el chat está habilitado, pueden escribirla por ahí y se la leemos a, a Viviana. Esa dinámica la tenemos es porque como también tenemos transmisión en Facebook, entonces allí las personas no pueden ver las preguntas. Entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta, bienvenido todo demasiado claro demasiado enredado yo creo que además de cualquiera de las dos es demasiado impresionante y, y dada la coyuntura en la que estamos es, digamos que fue algo impactante no si sí, hay que hacer hay que hacer hay que hacer es como reflexiones y cada uno desde lo que hacemos a ver cómo Sí, porque a veces uno como que no encuentra esas relaciones, esas conexiones tan directas, ¿no? Pero cuando uno empieza a profundizar en cada uno de los temas, se encuentra un montón de conexiones que terminan sorprendiendo. Sin duda alguna. Mira, realmente solo hay felicitaciones en el chat. Te agradecen mucho que la presentación estuvo excelente, que quieren felicitarte y más por ser colega. <ríe> <ríe> Creo que todos estamos sorprendidos, te, te soy sincero. <laughs> Ay, no, pues, que, pues ojalá que les sirva, me, me gusta mucho, les agradezco enormemente la invitación. Eh, invitarlos nosotros, pues yo, eh, mi empresa se llama Plan Internación Inteligente, ahí estamos haciendo reflexiones permanentes sobre estos temas, al que alguno que le interese, tenemos unos cursos gratuitos también que estamos ofreciendo sobre estos temas, para que todos entendamos un poquito más y sepamos realmente qué es lo que estamos viviendo, pero pues yo creo que el llamado es sobre todo a que a que abramos un poco nuestra mente y estemos todo el día curiosos y mirando qué es lo que está pasando todos los días, además porque nunca hay verdades reveladas y las historias, a pesar de que uno puede tener obviamente aprendizajes de la historia que hemos vivido, creo que lo importante es que cada uno reflexionemos y, y pongamos en cuestión cada cosa que escuchamos para poder asegurarnos de que lo que, digamos, lo que, lo que está pasando, si se ajusta o no se ajusta a algo que pensamos que puede hacer. Eh, porque como lo veíamos, por ejemplo, en el caso de, de, de John Snow, eh, toda la gente pensaba, tenía una teoría y nadie le creyó acerca de su teoría y resultó siendo lo que en realmente, realmente estaba pasando. ¿sí? O sea, resultó que siendo que el, la, el comportamiento de esas enfermedades es totalmente distinto a lo que todo el mundo pensaba que era. ¿sí? Creo que ese es como un llamado que quisiera como hacer a todo el mundo. No no nos creamos, digamos, pues ni, ni lo que yo digo ni lo que dicen, o sea, tengamos como un sentido muy crítico de observación de la realidad todos los días, para que desde, la, desde esa observación podamos hacer los mejores aportes. De acuerdo contigo, te voy a leer una pregunta que llegó. Dice si a través de la historia has identificado el adecuado manejo de estos tipos de problemas. Si el adecuado, perdón, ¿me repites? si sí, a través de la historia has identificado el adecuado manejo de estos tipos de problemas. Pues yo creo que, yo creo que hay algunas lecciones que uno puede aprender pues, y, y, que, y que se han aprendido a nivel, a nivel histórico. Eh, pues una de las cosas es que pues hemos, hemos llegado, ido avanzando, por ejemplo, en el tema de salubridad. Creo que pues, el tema de la salud fue uno de los principales impulsadores de, la, de que nosotros pensáramos en la importancia. De, en la importancia de tener agua potable, en la importancia de tener buen manejo de las aguas residuales, en la importancia de tener buen manejo de los residuos, en la importancia de que las viviendas tengan ventilación, aireación, que haya circulación de, de aire, que, nos, que la importancia del, del, del tamaño de los espacios, cómo los diseñamos, de cómo disponemos algunas cosas en las ciudades, de que las áreas de que las zonas, digamos, de que las industrias que generan alta impacto por contaminación no deberían estar cercanas a viviendas. Ese tipo de, ese tipo de aprendizajes los hemos venido haciendo. Eh, creo que nos falta hacer muchos y seguramente hemos dejado de hacer un montón, especialmente, por ejemplo, esta epidemia la más reciente o pandemia la más reciente que tenemos como referencia que es la gripe española. Creo que lo olvidamos totalmente y por eso es que a pesar de que desde la Organización Mundial de la Salud y otros actores venían haciendo énfasis de la importancia de, de prepararnos para este tipo de, de situaciones. No lo, hemos, no, no lo hemos hecho mucho, por ejemplo, no tenemos un sistema de salud muy descentralizado, no tenemos un sistema de salud que tenga una, digamos, una, una, una resiliencia que nos permita pues, soportar este tipo de, de, de crisis de salud. Eh, y seguramente en nuestras ciudades y en nuestras ciudades seguimos construyendo ciudades sin muchos elementos que son fundamentales para eh, disminuir esa vulnerabilidad de la población entonces sin duda hemos aprendido lecciones pero hay otro montón de cosas que seguramente tenemos que seguir mejorando y, y aprendiendo y de esta de esta pandemia surgirán también aprendizajes nuevos porque todas las situaciones son diferentes, estamos en un mundo absolutamente cambiante de una manera súper acelerada, tenemos ahora todo el tema de toda la información y todas las tecnologías que nos permiten eh, movernos, relacionarnos de una forma distinta y creo que eso también marca una diferencia muy importante en cómo, digamos, cómo tenemos y podemos manejar en este momento esta crisis que tenemos con el COVID-19. Mil gracias, Viviana. Te voy a pasar la segunda pregunta, pero antes de que se me olvide, te, te consulto, ¿nos autorizas a poner la, la grabación del video en YouTube? Sí, claro, sí. sí Super. Sí, por mil gracias. Entonces, la pregunta es, a nivel local de los territorios, ¿qué pueden hacer, por ejemplo, los alcaldes de pequeños municipios? Eh, ¿Sugieres alguna herramienta específica y que haya sido exitosa? Pues de, en, en este momento yo creo que hay, hay una cosa importante y es que... Como vemos, uno de los principales factores que inciden en la propagación del, de los virus es, son como los flujos, ¿no es cierto? Entonces creo que en todas las ciudades, en todos los municipios es importante que tengan muy, muy claro el tema de flujos. De hecho, acá una de las, de las razones por las que la alcaldesa en Bogotá ha sido tan enfática en, digamos, en, en, en extender también la cuarentena y en de no dejar salir a la gente de acá, es que pues Bogotá tiene la mayor tasa de contagios. En la medida que gente de aquí se vaya para municipios chiquitos, va a llevar esa, ese, pues tiene un riesgo. Sí, de, de llevar ese, el virus, porque como hay mucha gente que es asintomática, puede llevar el virus a otras poblaciones menores y expandirse. Entonces creo que ahí hay un control muy importante. Lo otro es que como hacíamos la reflexión de las enfermedades zoonóticas, en términos de, digamos que las razones principales por las cuales se generan las enfermedades, que vimos que es el cambio de uso de suelo, la deforestación, los, los cultivos altamente intensivos. Creo que hay un tema también de reflexión importante para los alcaldes y es en, es, es en la protección de áreas importantes de biodiversidad para poder evitar seguir incrementando esos desequilibrios en las poblaciones de mamíferos y otras poblaciones de vida silvestre que son vectores de propagación de la enfermedad. Creo que a eso son elementos fundamentales. Súper. Te comparto otra pregunta de nuestra querida Glorita López. Dice, la periodicidad de estas epidemias se ha incrementado a través del tiempo, han sido más desde la revolución industrial. ¿A qué se debe? ¿Al incremento de habitantes en las ciudades, países, al incremento de la movilidad y la globalización, o a que ahora estamos más conectados tecnológicamente y por eso sabemos lo que está pasando en otras partes del mundo más rápido? ¿Pudieron haber pandemias no reportadas históricamente debido a falta de registro escrito u oral? Yo creo que todo lo que dice Gloria es, es cierto. Digamos, creo que, creo que, pues, o sea, creo que no hay un estudio pues como tan juicioso que nos diga exactamente eh, todos los factores que pueden estar incidiendo en que las enfermedades se vengan incrementando, pero sin lugar a dudas, eh, creo que desde, la, desde el estudio de las enfermedades zoonóticas hay un, digamos, unas razones claras que, fuimos, que fue las que las que les mostré pues el tema de la forestación incide de una manera muy importante, pero además el tema, el tema de la conectividad, si es un tema que genera oh, o sea, un, unos, una facilidad de propagación increíble, pues si hoy estamos absolutamente conectados. Entonces sí, digamos, todos esos elementos ayudan, más que a la, al incremento de la aparición, sí pueden ayudar al incremento de la magnitud, Sí, de la magnitud en la que de la magnitud de las, de las pandemias de las epidemias que se pueden convertir en pandemias lo de la, la, la conexión tecnológica pues la conexión tecnológica realmente nos ayuda finalmente a estar un poquito más aislado como lo hemos visto ahorita y creo que es una de las bondades que podemos tener ahora para poder permanecer un poco aislados y separados, que sí hemos visto que a nivel histórico, y eso también de hecho se, con, se confirmó, se comprobó en la, durante la ocurrencia de la, de la gripa española en dos ciudades en Norteamérica, donde una ciudad se confinó y otra ciudad no se confinó, la diferencia en el número de fallecidos fue una cosa increíble. Ahora las condiciones cambian y pues tendremos que mirar a ver cómo evolucionamos, pero. Definitivamente, todo esta, todos estos avances en tecnología, pues lo que hacen es facilitarnos y ayudarnos a que podamos estar un poco más aislados, pero físicamente, pero conectados virtualmente. Entonces, creo que, digamos, esos son, creo que sea aprendizaje. Creo que si sí hay unos factores que inciden, sobre todo en la propagación, y que debemos ajustarlos y complementarlos con el tema también de las, de las, de las eh, razones por las cuales, sobre todo, las enfermedades zoonóticas eh, se generan. De acuerdo, Viviana, muchísimas gracias. Bueno, creo que no tenemos más preguntas acá en el chat y, y tampoco en Facebook. Entonces, solo me resta agradecerte nuevamente porque de verdad que fue una conferencia brutal, muy interesante. De verdad que nos gustó mucho. Y bueno, ya tenemos tu contacto, cuenta con la asociación, con la sociedad, con todos nosotros para que sigamos divulgando todo este conocimiento maravilloso. Ay, bueno, no, muchísimas gracias a ustedes, qué rico, me encanta que les que les haya dejado por lo menos algún aporte. Gracias, gracias por la invitación. No, sin duda alguna, Viviana. Que tengan muy buena tarde todos, muchas gracias por acompañarnos y les recuerdo que eh, a las 5 de la tarde hay conferencia de ACGP y a las 7 está la segunda conferencia de cuarentena con GeoCiencias. Que tengan un rico almuerzo. Bueno, gracias, lo mismo, chao. Hasta luego.